Buenas tardes, queridas amigas y amigos. Espero que se encuentren bien de salud. Les doy la bienvenida en la cocina de Mamá Beni. El día de hoy, amigas y amigos, vamos a preparar unas riquísimas tortitas de charalitos. Mira, estos son los charalitos. Mira, le voy a echar las galletas saladitas, 4 huevitos, un puñito de ingredientes, de todos los ingredientes, que es laurel, clavo, tomillo, orégano. Ya lo tengo molido, mira, aquí está, se lo voy a echar a donde voy a preparar el polvito cuando ya está molido. Harina, sal al gusto, aceite, un poquito de manteca. Después de que ya estén mis tortitas, voy a hacer un rico caldo, mira, que le voy a echar un tomate, un chayote, una papa, una calabaza y el rollito de cilantro. Ahorita yo les voy a enseñar cómo vamos a prepararlo. El primer paso, amigas, era de tostar el charal, pero yo el charal ya lo tosté, mira, para hacerlo más rápido, lo está bien tostadito, mira, bien tostadito. Lo voy a moler con las galletas, lo voy a echar en la licuadora. Son galletas saladitas para que le dé otro sabor, no sepa mucho, mucho pescaditos. Vamos a molerlo. Mira, amiga, yo ya aquí está, mira, ya lo molí. Yo le eché las galletitas porque el pescadito huele mucho. Entonces, para bajarle de olor, por eso le echo las galletas. Ahorita le voy a tronar los huevitos. Y lo vamos a batir. Mi sartén ya se está calentando. Los huevos están bien bonitos. Voy a echar los condimentos que les dije y vamos a mezclar todo. Mira, si por ahí está un pedacito de galleta, no se preocupen, porque como el huevo, aquí le va a faltar huevito. Mira, ahí se deshace todo. A batirlo. Ya, en total estoy echando 6 huevitos, amigos. Le vamos a echar su sal. A veces viene saladito ya el charal. Viene salado. Pero no. A veces le falta. Si ustedes van probando, si le falta sal, le echan. Y si no, pues ya no. Como le echamos el... Le voy a espolvorear tantita harina aquí. Ya vamos a empezar, amigas, a guisarlos. Ya los polvoreamos de harina. Mi aceite ya está caliente, mira. No le echo mucha lumbre porque si no se quema y no se cose bien. Poquita lumbre para que se vaya cociendo bien. Se ve como las empanadas de hueva. Ahí está, amigas, y mira, las empanadas de charalito. Mira qué rica se ve. Vamos a echarlas todas.
Vamos a pelar las verduras que le vamos a echar a nuestro caldito. En lo que se está cociendo. Si ustedes se hacen bastante, si hacen más, le pueden echar todo. Se le echa la coliflor, el brócoli. Más, yo no tengo más verdura, nomás le estoy echando. Ponemos nuestra papita. Mira, amigas, ya quedaron las tortitas. Ahorita voy a moler el tomate. Discúlpeme que no les mencioné la cebolla y el ajo, pero sí se le echa ajo y cebolla. Ahorita yo ya lo voy a moler y lo voy a fritar. Hirviendo el caldo, ahí le voy a vaciar el ajo. Mira, le eché la mitad de cebolla, le voy a moler y la mitad se lo voy a guisar. Un pedacito, no le voy a echar mucho porque es poquito mi caldito, no es mucho. Un pedacito le eché, un cuarto de la media cebolla. Ahorita voy a moler, mira, para echárselo ahí donde se está guisando. Y también voy a echar las verduras en el agua hirviendo. Ahí está, amiga, mira. La cebolla ya está cristalina. Le vamos a vaciar el tomate para freírlo. Que sazone y ya vaciamos en el caldo hirviendo con la verdura. Cuando la verdura ya está cocida, le aviento las tortitas. Ya tengo la verdura picada, ya lo voy a vaciar en la cazuela. Ya, amiguitas, mira, la verdura ya está. Le vamos a vaciar el tomate que guisamos, que sazonamos con la cebollita. Ya le vamos a echar todo. Le vamos a echar el cilantro, que ya lo tengo limpio aquí, el cilantro, para que le dé sabor al caldo. Mira, ya está aquí. Ahora vamos a echar las tortitas. Ahorita vamos a esperar que hierva unos 10 minutos. El cuchillo ya, nos vemos a ratito. Ya quedó, amigas, mira qué rico caldito de verduras, por el que no come carne de puerco, mira. El pescadito de charalito, mira qué rico caldo. Huele delicioso, amigas. No es que se los presuma, pero está rico. Los enfermitos, con esto levantan los enfermitos. Un caldito que no es económico. Ese charalito cuesta barato, el cuarto. Se los recomiendo, que está bien sabroso. Mira. Qué rica, amiga. Muy sabroso me va a venir. Muy rico. ¿Y cómo nos vamos a despedir? Nos despedimos, queridas amigas y amigos. Mira qué rico, es económico, sencillo y fácil para hacerlo. Si tienen enfermo o niños, para darle la verdura, ¿verdad? Que luego nos enfermamos y comemos mucha carne. Mira, aquí están las verduras en caldo, bien sabroso. Me despido de ustedes. Espero que les haya gustado la receta del charalito y los calditos, mira, de las tortitas, bien rico. Que estén bien, que me los bendiga y sigan compartiendo video de mamá Beni. Me despido de ustedes y que Dios me los bendiga. Hasta Chalín, hasta luego. Nos vemos en el próximo video y espero que se sigan suscribiendo al canal de la cocina de mamá Beni. Toquen la campanita para que les llegue los nuevos videos y no se les olvide darle un like. Nos vemos en el próximo video.